Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de un protector facial de la gente de Kiwi que me han enviado y lo voy a comparar con diferentes alternativas como el original y VR Cover, a ver las diferencias. Parece mentira, pero en algo tan sencillo como un protector facial, la cantidad de innovaciones que han ido apareciendo con el tiempo. Primero el tema de tapar la luz por la nariz, que los primeros protectores no llevaban, nos entraba mucha luz por la parte de abajo y nos quitaba bastante inmersión. Luego también cómo ha evolucionado el tema de las espumas, los grosores, el acabado en cuero para que sea mejor limpieza y sobre todo la suavidad y el contacto con la cara. Esto también ha evolucionado mucho con el paso de los años. Y esta gente de Kiwi me ha llamado la atención con el tema de refrigeración que lleva incorporado directamente en la azafata de anclaje a las gafas. Lleva como unas rejillas que esto hace que se ventile mejor las gafas y por ejemplo que no se condense tanto el sudor. Y lo he notado bastante. El tema de enganches, como todos, cogéis vuestros Oculus Quest y sacáis lo que es el enganche original y ponéis el sustituto. Es tan fácil como ponerlo, buscar las grapas y clavar. Y ya queda puesto. Si os fijáis, no sé si se ve el detalle en la cámara, fijaros las rejillas, veis aquí la luz como toca, aquí y aquí. Y luego en la parte superior también hay rejillas. Esto la verdad es que da una sensación de frescor y hace que no se condense el sudor dentro de las gafas. Luego el acabado lleva dos piezas del mismo grosor, son un poco más delgadas que por ejemplo las que tengo de las VR Cover. Las de VR Cover la verdad es que son un poco más gorditas y lo que es comodidad no son incómodas, pero me gusta más la comodidad de VR Cover por el grosor, que es bastante más gordo que estas de Kiwi. Pero comparado con las de originales que vienen con Quest, pues son bastante más gorditas y el acabado así como en piel hace que no quede impregnado el sudor, por ejemplo, en las originales. Pero eso sí, a nivel de mullido me quedo con las de VR Cover, que son las que tienen la espuma más cómoda. Pero las de VR Cover no tienen el sistema de ventilación. Así que de momento no he encontrado el cover perfecto. Cada uno tiene sus mejoras. Otro tema que me ha gustado bastante es el tema de la nariz. Si os fijáis, esta parte de la nariz también está acolchada y esto hace que sea mucho más cómodo. Por ejemplo, las VR Cover pues no están acolchadas, es plástico, entonces la parte esta es más dura. En cambio la de Kiwi pues está acolchada. Otro detalle que me ha gustado que viene en la caja es que viene un protector para el tema de las lentes, que lo ponéis aquí encima y lo que hace es proteger las lentes de golpes y, muy importante, del sol. A mí, por ejemplo, me pasó con unas Oculus Go que las saqué y las llevé en el coche, no lo tenía protegido, le tocó el sol y me quemó el LCD. Con este pequeño protector, la verdad, lo ponéis y mira, como viene en la caja, pues era una cosa que no tenía y muy práctico. Es una espumita para golpes y para el sol. El tema del embalaje la verdad es bastante sencillo, viene una caja de cartón, tampoco hace falta mucho más, pero en el interior viene el tema de una segunda protector facial interior, que está bien que venga uno, el protector para el sol y unas pequeñas instrucciones. Si comparamos con la gente de VR Cover, esta gente presenta mejor el producto, viene una caja de plástico rígido y la verdad tiene un look más premium, pero al final hay que buscar el uso. Y la caja en mi caso no es que dependa mucho, pero que veáis que esta es más completa y la otra es de cartón. Otro tema que me ha gustado mucho es el tema de las grapas de enganche a las Oculus Quest. No sé si son un poco más gordas, pero la verdad es que quedan muy bien fijado. Que por ejemplo las VR Cover, no sé el tipo de grapas que lleva, pero me queda como suelto, siempre me salta bastante el facial. En cambio en este de Kiwi parecen un poco más largas las pestañas y queda muy bien fijado. Queda tan bien fijado como el original. Aquí tenemos el original, pues queda igual de bien de fijado que con el original. No sé si son un poquito más gordas las grapas o cuál es la diferencia, pero en las VR Cover lo que es el fijado me queda un poco más enclenque. En cambio estas me quedan bien fijado. ¡Clac! Bueno, y en definitiva, un buen producto, sobre todo el tema de la ventilación, que lo he notado mucho jugando a juegos intensos, por ejemplo, al juego Elemental de tenis, el de ping-pong y alguno otro que se me condensaba ahora con el calor, el vaho dentro de las gafas.
con esta respiración que lleva el visor, pues no se me han entelado. Luego la comodidad está bien, pero no llega a la comodidad de VR Cover. Los acabados, los plásticos son de calidad, son resistentes, esto también me ha gustado. El tema del detalle de poder cubrir las lentes con este protector también no lo tenía y es un buen uso. Un segundo recambio por si tenéis que limpiar el original o se os estropea. Y un precio equilibrado, así que desde el canal lo recomiendo, es un buen producto. Eso sí, en comodidad ya os he comentado que me prefiero quedar con VR Cover, pero esta gente de Kiwi han conseguido un producto muy equilibrado y sobre todo el tema para el verano de la ventilación, porque hace mucho calor para estar en realidad virtual y estas pequeñas mejoras pues se notan. Y bueno, poco más a comentar sobre este producto de la gente de Kiwi Design, me ha gustado. Dejadme comentarios a vosotros si utilizáis diferentes protectores faciales aparte del original que os viene con vuestras Oculus Quest. ¿Le dais importancia a este tipo de producto? Dejármelo en los comentarios. Pues si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!